Señores, hay mucho que hablar. Eh, a nosotros no da mucha... No es que no daba pase mecho, ya vuelvo a repetirte. Lo de Mercedes, suponemos que fue porque mi papá era devoto de la Virgen de la Mercedes. No, mi papá era devoto de la fiesta de la Virgen de la Mercedes que se hacían en Cabrera, que ni en lo mismo ni se escribe igual. Entonces, eso de fiestera y de canera, ¿de dónde tú crees que me lo sacaron? ¿Fue de un sombrero de mago? ¿No fue de un sombrero de mago, no fue un sombrero de mago no no fue un sombrero de mago, fue mi papá, fue de mi papá. <coughs> Miren, eh, a contarles un poco de cosas. Dentro de nuestro programa, eh, nosotros queremos ir haciendo, eh, viendo, conociendo la naturaleza de Solo para mujeres, nosotros queremos ver la parte emocional, la parte psicológica de mujeres que hacen un oficio que las ponen en contacto con situaciones de gran demanda emocional. El caso de, de las reporteras que cubren, eh, que cubren... Fuentes de policía eh, que cubren eh, asesinatos que cubren homicidios a mí como psicóloga me queda me queda la me queda la interrogante de qué hacen esas mujeres yo n no quiero hablar de los hombres quiero hablar específicamente de las mujeres qué hacen esas mujeres para cuidarse emocionalmente. ¿Qué hacen esas mujeres para cuidarse psicológicamente? Vamos a hablar de eso y eh, ellas estarán haciendo visitas a, a nuestro programa. Eh, de cuando en cuando. Hoy nosotros tenemos una, una decana del periodismo dominicano, que es Domi García Saleta. Y con Domi vamos a hablar de, de su producción, Las Reporteras, que ya va por un séptimo año. Pero además de eso, eh, conocer... Domi, corrígeme, tú cubriste el caso Llenas. Entonces... Eso es lo que nosotros queremos saber, ¿Cómo, cómo les impacta, cómo les toca emocionalmente a estas mujeres que cubren eh, estos casos tan dramáticos, tan atroces. ¿Qué pasa emocionalmente con, con la vida de estas mujeres? ¿Cómo ellas dividen ser periodistas, de, de ser mujeres y de ser madres? ¿Y cómo confluye esa, esa multiplicidad de roles? Hoy iniciamos ese, esa serie de programas de, de las reporteras con Domi García Saleta en Solo para Mujeres. Para nosotras es un gran privilegio eh, tenerte, Domi. Domi gracias, gracias por estar con nosotras esta tarde. Eh, hablando de una cosa más alegre y más divertida, Sim Domínguez tiene un proyecto que, que es de, de ir de pueblo en pueblo llevando no música bueno. ciudad ciudad, pueblo en pueblo, lleva adelante los, a, a, a donde, no se, donde no llega donde no hay, donde, no hay, donde, donde no hay, sí porque es que nosotros a nosotros se nos olvida que el mundo, eh, que hay varios mundos corriendo. Gir, girando en en paralelo, uh -huh. muchos mundos ¿En cuál tú vives, Cromsy? En, todo, en todos Acércate los mundos. Acércate un poquito. A la en algo. todos los mundos, en todos los mundos. El proyecto Transitando, no es Cromsy? yo lo coordino, porque nosotros no tenemos, no hay director ni nada de eso, yo coordino. Es un proyecto que nos unimos a muchos artistas para mejorar el mundo mediante el arte. Eso es lo que hacemos, músicos, actores, muralistas. Mm. Eh, todo, fotógrafos, cineastas, entonces yo coordino actividades y vamos y las llevamos a diferentes sectores o pueblos, ciudades uh -huh. de, de la República Dominicana. O sea, es como educación artística. Ok. Es como... Usamos el arte como herramienta, pero realmente uh -huh. es un trabajo social. Uh -huh. Motivamos a la gente, llevamos arte donde no hay. Mucha gente se motiva y quiere saber qué es el arte. Gente que tiene talento, que no sabía que existía el ballet, que no sabía que existía la música clásica. Eh, por ejemplo, nosotros vamos a, lo, a los lugares sin... sin nosotros no cobramos. Nosotros llegamos a los lugares, hacemos. Integramos a la comunidad, ponemos a la, a la comunidad a ayudarnos y realizamos una actividad y después nos vamos. Pero uh -huh. no es solamente llevar el arte e irnos, sino es e enseñar. Dejar. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes hacen la selección de esas comunidades? La mayoría de la gente no se escribe. Ah, qué bien. Vengan a Bani. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene? Esta? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cómo Cuatro. comenzó? Comenzó en la zona colonial, con unos en la zona colonial como el patrimonio. No se puede moralizar. Ah, claro. Yo creo unos A pesar paneles. de que se hizo una Sí, pero ese, Ajá, pero todos unidos, o sea, nos unimos. Se está creando una comunidad artística fuertísima. Y eso fue... ¿Quién fue? ¿Quién fue? A mí me llama o sea, mi celular estaba explotándose por la mañana. Ok. Pero si ¿sí tú sabes quién fue, yo no, espérate, yo no sé, pero vamos a averiguar qué sé si yo qué. Okay. Mira, perensejito dile al amigo tuyo que, va, que vaya y borre eso. ¿Lograron no, dar con quién sí, fue? Sí, sí, sí. O sea, nos vamos a calentar todo. Entonces se ha creado como una comunidad de hacer las cosas correctamente, de protección, de, protección, uh -huh. de normas. O sea, nosotros, yo estoy creando un proyecto, un, un, como un instructivo, como un manual de cómo hacer eh, proyectos culturales, desde pedir el permiso uh -huh. hasta la comida, hasta cartas, hasta agradecimientos. O sea, yo creo un, un instructivo de cómo realizar. Eh, rápidamente proyectos culturales ya sea de, de muralización, intervenciones urbanas con danza, música y teatro, todas esas cosas, todo lo que estamos enseñando es que nadie haga la cosa fuera de la norma. Okay. Porque, los artistas, claro. porque los artistas tienen la mala fama de que son desordenados, que son indisciplinados, de un sinnúmero de cosas negativas, cuando es todo lo contrario. Uh -huh. Porque para tú ser músico tú tienes que ensayar mucho. Así es. Para tú ser pintor tú tienes que tener valor. Uh -huh. Hay que tener valor para tú decir, mira yo lo que voy a hacer pintar. Para ser bailarín hay que ensayar. 500 horas al día, entonces eso es mentira. Lo que pasa es que ven a uno quizá con una pinta medio rara y ya dicen. Entonces, prácticamente todo lo que hacemos es hacer arte en orden. Ok. Y ense... además del orden para los artistas, también le enseñamos a la comunidad: de, hay que recoger la basura, podemos hacer lo que queremos, pero lo hacemos en orden, lo hacemos con trabajo, lo hacemos con amor. Eh, por ejemplo, hay sitios que nosotros vamos. Que la gente no dice. Yo fui a un pueblo muy pobre los otros días. Y el señor me dice: Ah, ustedes son del gobierno, que sé que no, no, no. ¿Y, ¿Y por qué ustedes están aquí? Porque queremos ayudarlo Y el tipo me dijo: Yo pensaba que se habían olvidado de nosotros. Todas esas cosas son los objetivos del proyecto. Uh -huh. De una cuestión de amor, de hermandad, de unidad, de si me importa el otro, yo hago cosas desinteresadamente. Ahora con los postes de luz, que nosotros lo pintamos el mismo ah, día. Sí, que están postes. Pero eso fue el mismo postes. día. No, fue un solo día, el 25 de agosto. Todos. O sea, más de 32 comunidades pintando. Una cosa, eh, ¿cómo lograron ustedes esos permisos? ¿Con quién lo lograron? No tienen permiso. Y la pintura, ¿dónde la consiguieron? Les dio la pintura. La, la, por ejemplo, Pinturas Popular nos apoyó muchísimo, o sea, prácticamente toda la pintura de lo que era la capital fue proporcionada por la por Pinturas Popular ¿Cuántos artistas? Más de 500. ¿Con qué tema? Libre. Arte, arte. Uh -huh. Arte. Cada quien con su arte. Exactamente. ¿Eligieron qué zona? No, que fue eh, eh, la Vega, Bonao, Jim Cabarete, Sosúa, Agua Cabrera, todo el mundo simultáneamente. ¿Por qué el 25? Porque abrí la agenda y cayó ahí. O sea, no hay, no hay, una, no hay una explicación. No, no hay una explicación. El 25 de agosto. Okay. ¿Cuánto tiempo toma la planificación de una acción como esa? Como yo soy la coordinadora general más de tres meses, uh -huh. tres meses y todos los colaboradores, todos los artistas, todos los coordinadores fueron totalmente gratis, uh -huh. o sea, eso fue am amor, puro amor y demostrar que sí podemos, o sea, lo que, es, lo que se logró con esta actividad no fue pintar, no fue embellecer, fue que cada uno creyera en sí mismo y que era capaz claro, de hacerlo. Claro. Por ejemplo, hubo gente Cronsen, y cómo lo hago, pero y tú crees que el alcalde me va a recibir, pero claro que el alcalde te va a recibir porque que ¿Por qué no te vas a recibir? Pero además se supone que el alcalde debe recibirte. ¿De verdad? Se pero, supone tú, que el alcalde debe recibirte. Tú vas donde el alcalde. Tú vas y le pides el agua que el colmado. Tú vas y le pides la comida que el colmado. Tú vas y le pides dos lata al vecino tal. Y dos que aquel, y dos latas aquel, y dos aquel. Y, y cuando tú vienes a ver, la tipa me llamó. crossing pero yo conseguí todo yo. Había que empezar. Pero es que... Claro que tú lo puedes conseguir porque te van a decir en un sitio que sí, pues tú vas a otro sitio. Y si te dicen que no, tú vas a otro sitio. Y si te dicen que no, tú vas a otro sitio. Entonces, lo que lo, lo, lo más importante fue la energía de todo el mundo. Imagínate, más de 600 gente, vamos a hacer algo bueno. Todos quieren ser parte de algo bueno, que es lo que yo claro, digo. O sea, claro. hasta el delincuente más delincuente, tú le dices, mira, manito, ven, eh, dame una manito aquí. El hecho de él sentirse útil, útil, ya. O sea, uh -huh. Todas las comunidades de energía es. ¡Wow! Lo logramos, logramos. Mira qué maravilla, todo está pintado, la gente está alegre, el, lo, 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 el, los alcaldes, los gobernadores, la escuela, los niños, todo el mundo alegre por hacer algo y lograrlo sin uh -huh. nada, uh -huh. prácticamente. Sin nada. ¿Cuáles son las, las acciones siguientes? Eh, no, porque también nosotros educamos. Uh -huh. o sea, le, le, parte de los objetivos era crear más colectivos artísticos. Entonces ya después de esto que cada coordinador eh, supo que podía, ya... Ustedes dejan ese coordinador en esa zona. Sí. No, no lo de transitando ya, ellos uh -huh. son ellos. Ok. Se unieron 15 artistas por ese coordinador, ya ellos son el colectivo de Nagua. Y okay. ellos se quedan juntos. Ok. Y aquellos se quedan juntos, y aquellos se quedan juntos. Entonces cada quien ya sabe que tiene la capacidad de hacer. Y cuando se hace algo, yo soy de la gente que no protesto ni grito, yo acciono. Cuando tú accionas, esa es la el resultado el resultado es que ya todo el mundo bueno verdad vamos a apoyar porque mira el resultado qué sigue después de seguir esta. tenemos cuatro años pintar el puente Duarte eso es lo que sigue pintar el puente Duarte? en mi cabeza no pues no me digas <laughs> que no me diga, no me diga qué sigue seguir no 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 mi sí, objetivo sí, es pintar seguimos. el puente Duarte y vamos por ahí porque el, el objetivo de los potes de luz, además de todo la, lo, lo que te dije anteriormente, es volvernos el país con mayor cantidad de palo de luz pintado en el mundo, que ya lo somos. Hermoso. Que cuando tú sabes a República Dominicana, arte. Lamento no poder unirme, mi amor, porque yo soy la única persona que tú conoces que pinte una carita feliz y le sale llorando. No, pero tú puedes llevar el agua. Ay, yo podría llevar el agua, eso sí, sí. Esa fue es, la idea. Si es pintar, no, mi amor. No, no, porque a mí la carita feliz me sale triste. Apoya Llorosa padre. me sale tú puedes cargar la lata, feliz. tú puedes llevar el agua, Sin tú puedes agarrar la tipo... sombrilla. No, ya no estoy para agarrar sombrilla. <laughs> <mi amor. risa> No, sí, gracias. gracias a ustedes. Eh, Mucho éxito llevando ese, ese transitando RD. De verdad, mientras más lejos están las comunidades de los conglomerados eh, y de las poblaciones demográficas importantes, menos cosas que hacer sienten que tienen. Uh -huh. Menos confianza en ellos mismos tienen. Y la esperanza, lo que llevamos es esperanza. Qué bueno. Gracias por la Gracias visita. Gracias a ustedes. Nos vamos un momentito a felicidad. Dije felicidad, publicidad. <risa> <risa> me, da, me da felicidad la publicidad. No te voy a decir que no. ¿Cómo te voy a decir que no? Voy un momento a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, ya volvió al colegio. Y como ya volvió al colegio, pues ya vuelve el cuento para regresar a casa.